Lo pelearon dos de Canova contra Ángelo. A Chalín lo empató. Lo empató. A 44 se quiere caer esto, señoras y señores. Yo lo conozco. Ahí va Raymond. Gracias a don Manolo, nosotros pudimos conseguir conocer lo que se llama el equipo nacional de Puerto Rico. Pudimos conocer los ídolos de aquella época en el baloncesto superior. Viajé mucho con él, con el equipo nacional, porque siempre estaba viajando con el equipo nacional. Y lo conocí muy bien en la fase de él como el que narraba los juegos y en la fase como persona. Y era tremenda persona. Me decía el Cóndor de Oaxaca, también me decía Sir Raymond Dalmau. Me decía el Jeep Apachín, dice. Apachín, el indio de Johnny Baez. No sé si eso era la invención de él, pero sí, invención de él fue lo de Tito Ortiz, que era el Géminis. Y en el caso, por ejemplo, de Mariano Tito Ortiz, que fue un magnífico jugador del equipo de los Vaqueros de Bayamón, estaba la situación del espacio y los viajes siderales y demás, y le puso el Géminis por su brinco, su despegue, y entonces que parecía como una nave que flotaba en el espacio. Para ese tiempo se estaba lanzando muchos cohetes y había uno que se llamaba el Gemini 4, me puso eso. Otro que fue bien interesante, bien singular, fue de José Sosa, un jugador que fue de la época de Quijote Morales con el equipo de Guaynabo, logrando múltiples campeonatos. Sosa era extremadamente rápido. Parecía un galgo. Me acuerdo cuando decía, ahí va el galgo, la pone, apúntenlo. Sosa, el galgo Sosa, como lo bautizara. Pues como persona ciega, uno aprende a seguir la acción por esa frase. Realmente él dominaba el arte de lo que era narrar, porque yo estaba perfectamente orientado en el juego, ya que al utilizar esas frases muchas veces él acortaba el tener que estar describiendo. Por ejemplo, él decía, me va a poner a gozar. ¡Ahí viene, cachorro! ¡Se puso a gozar! ¡Señor! ¿Ya tú sabías que era una persona, que era un atleta que iba a donkear? ¿O que era un canasto fácil, ¿verdad? Sensacional en el juego. No tenía que estar narrando ni describiendo eso. O decía, la va a tirar, yo lo conozco, la va a tirar. Pues ya tú sabes que era un baloncelista que iba a hacer una gestión individual y que iba a tirar la bola. Claro, lo acompañaba con el nombre, con alguno de los apodos. Adelanta con Quique, Quique es un peligro. ¡Se lo dije! ¡Yo lo conozco! De lo último que me recuerdo, había un jugador que se llama Wes Correa, que jugaba de Morovis. Y él tenía un estribillo cuando cogía la bola Wes, y era Wes, Wes, Wes. Y Wes jugaba así como que bailando, pero a un ritmo lento, como una bachata. Y en realidad el Wes, 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 iba con el mismo ritmo de Wes, y al final gritaba un Wes cuando la metía, y eso definitivamente se le pegó a todos los fanáticos del baloncesto. Y entonces fue recopilando toda esta vertiente folclórica y metía a la familia dentro del juego. Cuando había un individuo que estaba relacionado muy bien con la abuela, decía, el nieto de Doña Vicky, ese era Julio Toro, cuando jugaba con el equipo de los Vaqueros de Bayamón, que posteriormente fue un exitoso dirigente con el equipo nacional. Recuerdo a Nestalí, el papi le decía que era alguno del orgullo de Nachito, y Nachito es mi hermano menor, porque realmente, o sea, son cosas así que se daban, pero papi le daba como ese sentido de familia. Esther, su tía, vive muy orgulloso de su sobrino. Eso lo hacían los jugadores parte del público y parte del juego, no importa el equipo. O sea, eran héroes, ya sea de Ponce, de San Juan, de Santurce, lo que sean. Eran jugadores que todo el pueblo de Puerto Rico decían eran buenos. Uh-huh. Papi le daba lustre, ¿sabes? Lo estimulaba. Mira el 7 ahí, el 7 en todos los lados de Charlie Bermúdez, el extraordinario canastero de los indios y de Puerto Rico. Yo descubro a Rivera Morales cuando estaba en mis años juveniles como estudiante y seguía todos los deportes y en un momento determinado escuché una voz narrando un juego de baloncesto
que los pinos soplaban, la brisa contundente. Estaba hablando de baloncesto. Estaba hablando de dos equipos, de una bola que se tiraba al aire. Y el viento era tan intenso que movía la pelota. O sea, él incorporó, como si fuera un poeta folclórico deportivo, eso a la narración. No era un técnico, era un hombre que transmitía la acción por radio de forma como nadie podía hacerlo. Yo vería a un buen señor que era con una chispa increíble, que un poco se colaba en la cancha de baloncesto para hacer sus retransmisiones al otro día por la mañana. Y recuerdo que una vez lo oí y me estuvo tan pintoresco y tan curioso que tuvimos una conversación sobre el futuro del baloncesto y de ahí en adelante mantuvimos una relación muy estrecha. Se la pasó rápidamente a Rubén, ¡apúntenlo! ¡Tremendo! ¡Wonderful! ¡All right! ¡All right! ¡Mira lo que lindo! Yo oí aquella voz imponente, o sea, una voz bien potente y vigorosa que se jugaba en el Sixto Escobar y aquello parecía como una concha acústica. Y uno jugando y lo oía en la transmisión. Entonces al otro día uno se levantaba bien temprano para escuchar el juego que él había transmitido la noche anterior. A mis amigos yo le decía que alguna vez Manolo iba a transmitir juegos míos con la selección, con una marca para yo esforzarme. Y me recuerdo estar en Filipinas, en el corrido, calentamiento antes de juego, y verlo ahí en la mesa de transmisiones, y yo me reía dentro de mí, contra lo logré, pero o sea, esa era la imagen que yo me había puesto, estar con un uniforme de Puerto Rico y verlo él en una mesa de transmisión. Ahí la tiene Quijote a todo vapor frente a Richie Declet. Tira, se lo dije, apúntalo. Alto, y él jugó baloncesto en el equipo de Trujillo Alto, aunque él decía que él era medio cleca jugando baloncesto, pero de ahí fue que empezó ese amor al deporte. Estudia cursos universitarios en la Junior College acá en Río Piedras, Puerto Rico Junior College. Estudió comercio y algo de arte dramático. Entonces ahí empieza a entrar al mundo de la radio. Y entonces entra como vendedor y locutor en la radio. Y él empezaba a ser la persona que introducía a los tríos y daba los anuncios del programa. Y era como una especie de lo que hacía Rafael Quiñones Vidal, ¿verdad? Que era la gente que iba a tocar su guitarra, iba a declamar o iba a cantar. Pues él era el que hacía todo eso. Además empezaba él a utilizar el arte de vender, que fue en realidad pues su trabajo. No, Manolo era un vendedor extraordinario, y eso está consignado allí en la estación por la cual él trabajó, yo creo que casi toda su vida, ¿verdad? En Río Piedra, que ahora en Noti1, donde hay una cabina que lleva su nombre en recordación. ¿Qué vendía? Pues mira, la publicidad, los anuncios de esas emisoras, que era la misma estación que en el tiempo cambió de nombre hasta ahora que es Noti1, pero fue esa misma estación, era Río, después fue Radio 1, y así fue cambiando en el tiempo el nombre, pero papi se mantuvo con esa empresa toda su vida. Él se metía aquí en Río Piedra, en la calle Diego, y le vendía a todo el mundo para las transmisiones. Y llegó una vez don Manolo y me dice, mira, hemos vendido una batería. Yo, ¿qué batería? Rayovac. Y yo, ¿cómo la vas a anunciar? Nada, yo te voy a preguntar es cómo se dice batería cuando yo te le pregunte. Y venía y decía, trajo la famosa frase, Johnny, ¿cuál es la pila? Y yo tenía que venir, Manolo, Rayovac es la pila. Y papi era ejecutivo de venta, papi vendía los anuncios
Y tal vez al principio, antes de que las agencias de publicidad existieran así de la forma que existen hoy día, papi vendía el tiempo por radio, producía el texto del anuncio, lo grababa en su voz y se oía por la radio y se oía en los pasillos de Río Piedra. La voz de él pues era el que unía en cierto sentido todas las dos carreras. Y el ingenio, yo te diría sí. El ingenio. Papi era muy creativo. Muy creativo en hacer el texto de los anuncios. Que inclusive él vendía hasta que, tú sabes, las guaguitas esas que tenían unas bocinas en la parte de arriba. Pues en Río Piedras él era famoso por eso. Le hacía los anuncios a las joyerías de Río Piedras, a las tiendas de Río Piedras. Entonces iba esa guaguita con la voz de papi anunciando pues la Colombina, la joyería tal, esto, Muda Ford de los deportes. Sí, si nos permites dar la promoción. Estaba Falelo el que hizo hablar la muda, todavía eso existe, Falelo existe. Todo eso fue idea de mi papá. Por eso te digo que era como una agencia de publicidad en sus inicios. Manolo era un fenómeno, pero fíjate tú que las dotes de vendedor, o sea, las cualidades de un vendedor es tú venderle el producto a la persona, o sea, convencer a la persona de lo que tú estás ofreciendo vale la pena comprarlo. Y eso es lo mismo que lo que él hacía en las narraciones y en su profesión como comunicador. ¿Qué es lo que tú haces a la gente cuando estás transmitiendo un evento deportivo, vendiéndole al público el espectáculo? Yo nunca había observado un entusiasmo como el que estamos observando aquí esta noche. Dícese que cientos de seguidores del equipo Ponce montaron vigilia hasta hoy para conseguir un boleto para ver la actuación de su equipo. Nosotros estamos vibrando de emoción todos los que elaboramos en esta transmisión, porque esto es pueblo. El pueblo responde a la actuación de los atletas. Vendió baloncesto, entró en el baloncesto narrando, pues con sus reservas también, porque él sabía que tenía el dominio de la radio y estaba todo el mundo empezando en la televisión. Pero antes de entrar a narrar baloncesto, ya papi trabajaba con Don Luis Vigoró. Y le vendía a Don Luis, vendía a Don Luis la despedida de año. Cuando la televisión era para él un poquito más difícil en términos que era distinto, porque la identificación de la jugada no era lo más importante porque el público lo estaba viendo, sino era darle algún tipo de color a la situación que se estaba desarrollando. Y eso lo hacía él con una habilidad extraordinaria. ¡Carta la tiral de tres! ¡Oh, no! Pisó la línea, dos puntos solamente. Ahora empezaron a verle su cara, y su gesto, y su mímica, y sus énfasis, y los acentos que él hacía con la voz. ¡Apúntenlo! Antes se oyó un poco por radio, ahí empezaron a ver a aquella persona joviar, a aquella persona carismática. Pues ya entró a los hogares, no la voz, ahora entró su cuerpo y su voz a los hogares de Puerto Rico. Fue una revolución. Los ratings de televisión del baloncesto puertorriqueño era de novela. ¡Con Rubén, que está corriendo como un nene! ¡Y va volando! ¡Apúntenlo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Apúntenlo! Hay que entender que Manolo era pura energía. O sea, una vez él estaba en el micrófono, él se transformaba en algo que era parte del espectáculo. Él era parte del espectáculo. Y su forma de narrar, su originalidad, le impartía un entusiasmo al juego. Que a veces el juego no era tan bueno. La narración de Manolo era mejor que el juego. Yo creo que él se abusaba a todos los juegos. Para él, todos los juegos eran importantes. Para él, el juego de baloncesto que él narraba era el último. O sea, y como era el último, tenía que ser de excelencia. Y vamos a hacer lo indecible para que queden completamente satisfechos de lo que para nosotros es propósito único, entretenerlos y llevar un espectáculo a sus hogares. Con su frase, yo tenía una visión de la cancha, de lo que estaba sucediendo, la intensidad que estaba en el partido. Cuando el partido estaba cerrado, simplemente por escuchar su voz, tú lo notabas. El apúntenlo, pues no era lo mismo el apúntenlo, por ejemplo, un apúntenlo de un juego cuando estaba
en la primera mitad no era lo mismo con un apunte al final del juego, en los últimos minutos o en el clutch. La manera en que él narraba, la manera en que él entonaba su voz, tú podías seguir la acción y podías seguir el juego. Él era un narrador, él narraba la jugada por jugada. 12:30 faltan por jugar de este partido. Se proclamará un nuevo campeón del baloncesto superior. No se muevan de ahí. Yo fui a 3 olimpiadas. La mayoría que yo he ido al estado, por lo menos en las olimpiadas en México en el 68 y en el 72 en Múnich, también él estaba. Una de las anécdotas más interesantes fue en Múnich. Manolo narró un juego que ya se había dado. Que habían cambiado la hora y que sencillamente pues Manolo tuvo que transmitir el juego de la hoja de anotaciones. El partido de Yugoslavia y Puerto Rico no salió a Puerto Rico cuando debió haber salido. La transmisión no se hizo. Llamaron a Manolo. Mira, Manolo, ¿qué pasó? La transmisión no salió. ¿Cómo que no salió? No salió. No te preocupes, ¿a qué hora podemos ir? Dentro de media hora. Manolo se llevó a los técnicos, 2 fanáticos más, a un cuarto de hotel en Múnich. Y narró el partido de Yugoslavia y Puerto Rico, victoria para Puerto Rico. Él lo recreó completo, como si él hubiese estado en la cancha. Eso es la grandeza de Manuel Rivera Morán. Eso significa baloncesto, equipo nacional, don Manuel Rivera Morales. La tiene Raymond Dalmau. Raymond Dalmau tira. Wonderful. Puerto Rico vence al campeón mundial Yugoslavia. Con esta victoria se perpetúa en el deporte mundial una isla pequeña que se crece con los deportistas que nos acompañan. Y ustedes allá en Puerto Rico están llorando de emoción como lo estoy yo ahora. Rivera Morales consiguió el box score del juego, regresó al hotel, llamó por teléfono y con el box score narró los 40 minutos de juego de una victoria de Puerto Rico. O sea, eso no es tan fácil. Con todo su verbo, con toda la información de un papel que decía que fulano de tal le dio falta personal a Sutano, recogió 10 rebotes y Perencejo consiguió 20 puntos. Que por cierto, hay que decir una cosa, se preparaba muy bien. Manolo llegaba hora y media antes de los juegos, llegaba con una lista identificando los jugadores, se sentaba y repasaba tal, fulanito, el otro, y cuando yo llegaba a la mesa ya, Manolo tenía todo un plan de narración, como llamarlo así. Contrario a lo que se creía, Manolo leía los resultados de los partidos del día antes, conocía mejor los jugadores, leyendo su historial, las últimas noticias, era muy ameno, Manolo estaba preparado. Hay quien dice que él improvisaba mucho, es lo que era creativo, pero iba bien preparado. Lo del locutor aquel, pues no era narrar partidos de baloncesto, lo de él era cantarlos, transformarlos en música, dándoles ritmo, melodía, armonía, ligereza, sabor, calor, plena, pachanga, charanga, guaguancó y salsa. Bueno, pues vamos inmediatamente al área de tiro libre, donde está el orgullo del caserío que se lució en el pasado juego. Ahí está, veterano de estas lides, bajo la dirección de Vitito en Filipinas, en el Mundial de Filipinas. A la bola, apúntelo. Papi tenía magia, definitivamente era una magia, una mística. Logró hacer una maravilla con unos trucos excepcionales de su propia producción. Tenía un dominio de palabra. Papi era estudioso. Él nos llevó a los Juegos Panamericanos en Cali y estábamos jugando, entiendo que era con Brasil, una cosa. Y papi, en los juegos que eran Puerto Rico, él tenía una emoción distinta, o sea, un sentido de patria.
y de orgullo de que el equipo de Puerto Rico estuviera en esas competencias contra otros países, y siendo nosotros una isla tan pequeña, teníamos un talento deportivo tan grande, en este caso especialmente el baloncesto. Y me acuerdo que eran unos equipos de unos jugadores, una estatura que nosotros no llegábamos. Son gigantes, él decía, papi decía, son gigantes. Y me acuerdo de eso, porque esa vez nosotros ganamos y papi llorando, terminó la narración de la felicidad. ¡Qué juego! ¡Con defecto y virtud, qué juego, señoras y señores! ¡Tremendo! Era un poeta de la narración, o sea, era un hombre sumamente folclórico, un hombre emocional, sentimental, o sea, que se metía en el escenario, o sea, que vivía y disfrutaba de las victorias y lloraba intensamente ante las derrotas. Era un miembro más del equipo. ¡Truena! ¡Aquí como si fueran cañones o cohetes! ¡Falla! Imagínate, allá en Japón le rindieron unos honores extraordinarios. ¿Qué es lo más importante que tú entiendes te ha pasado a ti en el deporte como narrador? Como narrador, haber sido seleccionado en 1964 en Japón, en la primera Olimpiada que yo fui a cubrir, como el mejor narrador de las Olimpiadas. Papi narró juegos en los, ya teniendo sobre 70 años de edad, ¿verdad? Yo diría que como todo boxeador que no se quiere retirar, pues así era papi en ese sentido, ¿verdad? No, él quería seguir. Obviamente, ya con la enfermedad que él tenía, que era el Parkinson, pues se le estaba haciendo más difícil la situación y él sufría mucho con eso. Él termina transmitiendo menos juegos, pero participando mucho en el fresco canasto. Él terminó con los niños, animando a los niños que con todas sus limitaciones de poder tirar el canasto, lo impulsaba a que se superara, ¿no? Le tomó mucho tiempo. Él entendía ya en conversaciones que tenía que retirarse, o sea, ya lo conversaba y él mismo se escuchaba diciéndose, me tengo que retirar. Recuerdo su despedida, inclusive me emociono porque fueron unas palabras muy sinceras, muy emotivas, muy profundas, como era él, y era una manera como de cerrar un capítulo dentro de la narración en el baloncesto. Uno lo había vivido de esa manera. Es mi deseo, antes de un retiro que se acerca inexorablemente, darle las gracias también a todos esos productores que me han dado oportunidad de yo trabajar para ustedes, amigos televidentes. Ha sido muy grato estar aquí. Es importante que sepan de que ese incentivo que ustedes me dan en las calles, yo confío que prolongue mi trabajo y mi vida. Muchas gracias. Manolo y el pueblo tenían una sintonía de tal magnitud que apúntenlo, yo lo conozco y son de goma, y todas esas frases que Manolo creó pegaron tanto, nos encontrábamos lo que a mí me parecía absurdo, pero que después entendí que preferían ir a oírlo por radio que ir a la cancha. Manuel Rivera Morales es una figura legendaria que sin anotar un canasto es de las personas que más ha aportado al baloncesto puertorriqueño para convertirlo en el primer deporte del país. Bueno, lo dio a conocer y creó héroes. A Dalmau, a Nestalí, a Chiquibulgo, a Quijote Morales, a Angelo Cruz. Manolo daba la sensación de que le llevaba a los fanáticos como si estuvieran allí con una frase y una descripción casi exacta. Hizo la frase más famosa de Manolo en sus transmisiones internacionales cuando jugaba Puerto Rico: ¡sálvanos, divina pastora! Generaba ese entusiasmo entre todas las fanaticadas, ponía a todo el mundo en expectativa. O sea,
Hoy en día tú oyes muchas narraciones, pero él te pone como si tú estuvieras viendo el juego. O sea, tú oyes una narración de Manuel Rivero Morales, es como si tú estuvieras ahí viendo el juego. Yo tengo una página en el internet desde hace unos 10 años y una de las secciones que yo pongo, que son de mi pasatiempo, se llama La Pasión por el Baloncesto y la página se llama Tiflo Basket. Tiflo significa ciego en griego. Y yo una parte se la dedico a Manuel Rivera Morales y se llama Narrador de Narradores. Y yo pues todas estas frases las pongo. El famoso Wonderful, cuando metían un canasto, Mano Santa, ¿qué hace que no lo apunta? Manos arriba, apúntalo, apúntalo. Ay, Dios mío, ayúdalo, divina pastora. No se preocupe, son de goma, decía mi abuela, son de goma. Yo lo sabía, yo lo sabía. Ahí va, ahí va. Y en la medida que todavía se repite el apúntenlo, el falla, el wonderful, el divina pastora, agradezco a los comentaristas locales que cuando hacen pues su reportaje utilizan las frases de mi papá vive. ¿Okay? Yo no quisiera mencionar el nombre de los que están todavía al frente de las cámaras, pero se los agradecemos. Cada vez que yo oigo en el Canal 11 que dicen Wonderful, ayuda a la Divina Pastora, la verdad es que le doy bendiciones, porque mientras mi nieto escuche, apúntenlo y falla, papi vive. Faltan 2 segundos, suelta, rodeado de jugadores puertorriqueños, ahí va la bola. Ahí va la bola. Apúntenlo.